Hola amigos y bienvenidos otra vez a mi página de Facebook, Modela PC, y hoy estamos con una gran invitada de honor, Yesenia Avellaneda. ¿Verdad? Aquí presente, ¿eh? Ya finalmente me acordé del apellido. Siempre tenía problemas para recordar su apellido, pero ya pude recordarlo. Así que hoy tenemos a esta invitada de honor porque había hecho un video anteriormente donde estaba hablando algo que... bien importante para las personas, porque hay gente que se deja caer fácilmente, ¿verdad? Y estas personas cuando se caen ya después dicen fue culpa de aquella, fue culpa de esta, que no me dejó aquella, que no me dejó esto, y se le echan la culpa a medio mundo, y sin darse cuenta, o creo que sí lo saben, que la culpa verdaderamente es de ellos mismos. Pues por eso mismo quise traer a ella a que viniera a compartir con nosotros toda esa experiencia que pasó durante mi entrenamiento, y por lo cual vine. Ya nosotros ya vieron un poquito el preámbulo que hablé sobre ella en el video anterior, sobre la lucha y sobre el empeño, sobre wow, que me dejó orgulloso después de ver los resultados cuando participó en el concurso nacional del concurso que va al Miss Mundo. O sea que aquí yo quiero escuchar entonces de Yesenia, a ver qué me cuenta. Yesenia, cuéntame una cosa. A ver, ¿puedes decirnos más o menos tú de tus propias palabras? Porque una cosa es que lo diga yo y una cosa es que lo digas tú. Uh-huh. Ok. ¿Por qué te metiste en los concursos de belleza si no sabías ni caminar con zapato alto? ¿Cómo fue una deportista? ¿De dónde nace esa iniciativa, esa nueva inspiración de meterte a concursos de belleza? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes o buenas noches a los que van a ver. Mi nombre es Yesenia, como dijo David, y gracias David por invitarme aquí a poder hablar sobre mi experiencia. Y déjame contarte, la razón que yo entré o quise entrar en el mundo del modelaje o la pasarela o el mundo de los concursos de belleza fue porque realmente yo quería un challenge. Yo quería un... No importa, un challenge, es un reto. Quería un obstáculo. Vivir en Estados Unidos, siempre... eso es lo de menos, ¿verdad? Sí, es verdad. Quería un obstáculo, ¿verdad? A mí me gustan las cosas que no son fáciles de obtener. Y siempre yo veía los concursos de belleza. Siempre a mí me apasionó, la verdad. Pero yo nunca me identifiqué. O yo nunca pensé que yo podría ser una reina de belleza. Porque yo tenía ese estereotipo, ¿no? Yo veía, oh, la chica tiene que ser súper alta, súper flaquita. La mayoría de personas son... más blanconas, no sé, etcétera, estereotipos diferentes. Entonces yo no me veía porque yo era más, tenía un cuerpo más atleta, más, no era muy súper femenina, etcétera. Entonces yo tenía el concepto errado de lo que era estar en un concurso de belleza. Pero yo cuando tuve la oportunidad, como David dijo, de concursar en el Miss World Oregon y representar a Oregon en el Miss Mundo, ¿no? Para el concurso de Miss Mundo América, yo dije, ¿por qué no? Porque, como te dije, los retos a mí me apasionan, me gustan las cosas que no son fáciles de obtener. Wow. Y realmente uh-huh. Yo quise ver hasta dónde podía llegar, porque yo quise decir, quiero romper estereotipos, quiero poder definir y decir que no tienes que verte específicamente como A o B, o como, es, como lo que piensas que tienes que verte, y que las cosas difíciles son las que realmente valen la pena. Entonces eso fue más o menos mi motivo. ¡Wow! Pero es bastante esta niña. Fíjese que dijo tantas cosas que son verdad. Fíjate, una de las cosas que son verdad y que mucha gente que hoy día crean como controversias de los concursos de belleza, precisamente porque la gente piensa que estos concursos son como, como la base para que una persona se pueda comparar con las mujeres de ese estilo. Y sí, se crea un concepto así. De hecho, por eso los concursos hoy día han cambiado su formato, ¿verdad? 100%. Ya no es como el concurso de la muchacha más bella, que esté para allí con el cuerpo mejor. Ya no es así. A hoy día tienes que ser una persona que lleve no solamente un mensaje y que seas inteligente, uh-huh. sino que también sepas cómo desenvolverte en un escenario y sentirte segura de sí misma. Uh-huh. Ya no es que si el colorcito, que sea. Por eso la belleza es universal. Todo el mundo tiene una belleza de alguna forma, ¿verdad? 100%, es correcto. Entonces, fíjese, ¿ve? Eso ya venía ella diciendo que ella tenía esa cuestión de que yo no soy ni parecido a lo que esta gente busca. Pero después se da cuenta de que no es así. ¿Sí? Y no solamente se cuenta que no es así, sino que ya se mete. Ahora, este es lo interesante del asunto con ella, que en el video que yo hice anteriormente estaba hablando sobre cómo ella vino a mí a que yo la entrene, ¿verdad? Que yo iba a entrenarte. Ella supo, bueno, también por referencia de personas que me conocen.
Y bueno, y como trabajaba en el mismo edificio conmigo, le he visto decir, bueno, pues te ayudo, pues, ¿cómo no? Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Y fue la gran sorpresa cuando me di cuenta y me dijo que ya lo que era una atleta, una deportista, digamos que una deportista le cuesta soltarse mucho, no sabía caminar en zapatos altos, apenas estaba en el. Bueno, Bueno. yo creía que sabía caminar en zapatos altos, ¿no? Eso es una mentira, David, y que no sabía, no sabía, no tanto, pero tenía como más o menos, yo decía, oh, yo camino cuando voy a fiestas o cuando me Ah, pongo bueno. zapatos, y yo sentía que caminaba bien, pero es una diferencia de ponerte tacones y caminar con pose, Mira, y qué bueno que lo con dice ella. forma, con carisma, Con. con confianza, con todo, y que el cabello, y que los hombros, que tu cuerpo, tu espalda, tú, esto es todo. Como pueden escuchar, la mujer camina con zapatos altos, quizás, ¿no? Se los pone, camina y ya. Nadie le está diciendo cómo es que debes caminar con ellos. Porque como dice ella, no solamente es el hecho de caminar, sino que hay una postura, hay una pose, hay un equilibrio específico y una forma del pie que tienes que poner y acostumbrarte a esa forma en tus pies para que cuando te vean en forma general digan, ella sabe pararse bien. Entonces son muchas, muchas cosas. Sí, la Oye, verdad. háblame muchísimo. Dime. Mira, cuando yo supe que tú fuiste al Nacional, yo dije, bueno, esa niña la preparé, pero no estaba tan preparada así al 100%. Y sí lograste, mira, que es lo que yo dije en el video anterior, que me llenó de orgullo ver cómo ella tan en poco tiempo, tan en Fue poco 2 meses tiempo. o 3 meses de Fueron programa, dos como casi meses. 3 meses de entrenamiento solamente de una persona que venía prácticamente de cero entrenamiento de modelaje. Agarrar la técnica que yo quería. Oye, mira que yo sí vi tu empeño. Sí, sí lo viste, Yo vi su sí viste mis empeño. lágrimas. Vi lágrimas y sorpresas. También me di sorpresas yo porque yo fui como soy, un entrenador que quiero que ella triunfe. Entonces, Tengo que contar esa anécdota, la verdad, sí. yo creo que vamos a contarlo, ¿por qué Pues no? cuéntame a mí cómo fue tu experiencia ¿Cómo fue? conmigo Terrible, Dios mismo. mío, A terrible. ver, No, terrible, no bueno. fue, te juro, fue una experiencia increíble, la verdad, pero en el momento cuando yo estaba tomando clases contigo, la verdad, hay días que me sentía fatal porque sentía que no estaba progresando, porque tú siempre eres conmigo, ¿no? Siempre yo sentía que eras bien duro, y como un profesor debe ser, decirte las verdades como son, Claro. cómo estás haciendo, porque si alguien te miente, te dice, oh, sí estás mejorando, estás siendo bonito, estás caminando bien, a ¿Es mí no me correcto? gustaría un profesor así, No, realmente, para exactamente. nada, yo ¿No está quería alguien ayudando? que me diga, y tú siempre me dabas criticismo constructivo, ¿no? Pero yo, como soy muy difícil conmigo misma, para mí ver que mi desarrollo iba poquito a poquito, no estaba avanzando como usualmente yo pienso que yo puedo hacer las cosas rapidito. Entonces fue frustrante llegar a casa, yo llegaba a casa, iba al gimnasio, pero ahí practicaba 2 a 3 horas, porque yo sabía que yo quería mejorar, quería realmente demostrarte a ti y a mí misma y a mi familia, ¿verdad? Y decir que no es fácil, no tengo experiencia, pero puedo dar mi mejor de mí. Puedo llegar a aprender. Y lo más importante, creo que de lo que aprendí contigo fue que aprendí a realmente no pensar, porque yo pensaba mucho de lo cuando me decías, oh, tú tienes que estar como, no, como cuando tú me decías que tenía que tener los hombros para atrás o la espalda, y yo lo estaba pensando en mi cabeza, cada vez que caminaba decía, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que tener? Y había un momento, creo que cuando tú me dijiste unas cosas que realmente me hicieron sentir y me puse súper emocionada, y después de eso dejé de pensar, lo hice. ¿Sí me entiendes? Es difícil de entender, pero es más que nada, no debes pensar 2 veces, no debes estar como pensando, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, cómo lo hago, camino así o no. Es hacerlo, es confiar en ti, Sí, confiar exacto. en la educación, el conocimiento y lo que estás aprendiendo, Claro. y no tener dudas cada vez que tomas un paso. Realmente, solo hazlo, hazlo como, suéltate, eso es lo que yo pensaba, Exacto. suéltate, déjate ir. Exacto. Y es interesante, fíjense, ¿ve? Cuando se hace la corrección, ella habla de que le me está diciendo esto muchas veces. Fíjate, ve, yo me di cuenta que ella era una persona bien elocuente cuando hablaba muy bien, pero me fallaba muchas veces cuando tenía que hacer una pregunta y responderme en cierto tiempo. Entonces ya entonces yo decía, ves que no es nada fácil, pero no se le fue tan difícil ella como adaptarse. Eso fue lo que menos me preocupó a mí, la manera de responder de ella, ¿verdad? Eso fue en alguna que otra cosa. Donde sí se puso ella así como frustrada fue en
en el aprendizaje de pasarelas, ¿verdad? 100%. Donde hasta lloró. Digo, lloré. Lloró porque se pone a la gente sensible y yo entiendo, y yo lloré con ella porque yo cuando alguien llora, yo lloro también, ¿verdad? Pero yo lloro porque yo quiero ayudarla a ella, ¿verdad? Así sí, es, pues, así yo, es, yo, ¿verdad? Yo lloro. Yo me sentí súper, ese día que lloré era porque, no sé, porque creo que me dijiste cosas así como realmente reales, chichas, reales, que, uh-huh. Es, que si no me pongo las pilas ni me notaré en las... Y eso fue cuando me dijo, yo dije, no, yo no paso por desapercibida, para, no, no es mi tipo de persona, y yo soy una persona que tengo que poner más empeño, que tengo, había algo que me estaba faltando, y lo que me estaba faltando era confiar en mí, soltar y dejar de ir esas dudas que yo tenía, y realmente, realmente pensar, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué quiero este concurso? Y olvidarme de lo que piensan, porque las personas dirán, ¿qué es lo que dirán? ¿O qué es lo que haré? ¿Lo haré bien? No, es solamente hazlo. Y ya. Sea con, tenga confianza. Uh-huh. Y nada, eso depende de ti. Ahora, yo me di cuenta una cosa, uh-huh. Yesenia, que yo en un momento que yo estaba así como que empezando, pues yo decía, bueno, es bastante difícil que esta niña agarre el swing que yo quiero, porque más uh-huh. o menos le intenta, pero veo el esfuerzo y veo que yo miraba, es que les voy a decir una cosa, uh-huh. esta niña, ella estaba así parada y sudaba. Por estar solo caminando haciendo la pasada. Imagínate que es como, estamos hablando de prepararse y es algo físico. Es como cualquier yes. deporte, como es donde tienes que acostumbrarte a esa postura. Mm-hmm. O sea, para que la gente más o menos entienda de que una modelo o una muchacha que se prepara a un concurso de belleza, nada más se va a parar a caminar allí, es algo sencillo. No. Les digo que no digan, no se imaginen no es, nada. No pruébalo tú mismo a ver cómo te va a ver cómo te sientes, no es nada fácil. Y yo noté una cosa con ella, que llegó un día que nos íbamos a ensayar y cuando yo veo y digo, bueno, y este cambio, yo así, pero yo digo, ¿cuánto estarás practicando? Es como decía ella, que ya te 3 horas en su casa después del ensayo. No, practicaba, más. La verdad, porque tienes que practicar y si no es algo en que tú te sientes cómodo, porque nadie es, nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, la claro. verdad. Y hay personas uh-huh. que lo tenemos un poco más difícil desenvolviéndonos en algunas áreas. Uh-huh. Eso es verdad. Yo no, mi cadera de mí no se movía. Yo decía, yo no tengo cadera. ¿Por qué no se mueve? Porque David me decía, con cadera, mueve cadera, que tenía que... Hay un swing. Hay un swing ahí que quiero ver. Porque la mujer latina tiene eso, ese swing. Pero bueno, a ver que ahora sí lo tienes. Ve, que veas que sí uh-huh. puedes. O sea, y no importa la figura que tengas, no importa si tú no tienes caderas, formas de caderas, si puedes estar recta, pero si tú sabes cómo caminar y cómo mover ese swing, no importa. Te lo juro. 100%. Es que es correcto. Entonces, yo vi ese cambio en ti. Sí. Eso, y yo me quedé así, digo, wow, hasta me daba emoción, así como cosa emocional que me salía lágrimas. Ver como así, como decir, wow, eso es lo que a mí me gusta en una persona. El empeño cuando quiere algo en la vida. Llueve, truene, relampaguee. Uh-huh. Es un dicho que siempre digo yo. Lo voy a lograr porque lo voy a lograr. Quiero, puedo y lo hago. Eso es ella. Uh-huh. Eso, yo no había visto una persona con tanto empeño en lograr algo y en corto tiempo. Uh-huh. Eso fue durante un entrenamiento que creo que no duró ni 3 meses, no, ¿verdad? Fue un poco menos. Fue un poquito menos, porque eso es algo así que faltaba, pero fíjate, lo hizo muy bien. Entonces, fíjate, ella le tocó irse al concurso nacional. Cuéntame, ¿qué pasó? Dime la experiencia en el concurso, cuando llegaste, toda esa anécdota que pasó, descríbeme todo cómo fue. Para mí, desde el día que llegué, algo que siempre, siempre recordé, lo que David me dijo, bien importante, desde que tú sales de tu recámara hasta que entras a tu recámara, no, en el cuarto donde te estás quedando, tú en punta, en pose y pronta, nunca estés sin los tacones, nunca estés agachada, en todo momento tienes que estar en pose, mirando, caminando como una reina, como si estarías en la pasarela. Entonces uh-huh. yo recordé eso desde el primer momento, yo dije, tengo que estar en punta, tengo que estar en pose. Entonces, mi participación para mí fue increíble, fue una experiencia diferente, porque fue mi primera vez en un concurso también. Wow, primera wow. vez en un concurso. Y un concurso nacional, de ese nivel. Y esto no era ni siquiera estatal, era un concurso nacional, y un concurso súper importante del mundo, uh-huh. porque ese es el primer sistema de concursos en el mundo. Es el que el fue más ella. Antiguo, uh-huh. y es un concurso que, verdad, me abrió los ojos, porque como David estaba diciendo antes, hay veces muchas personas pensamos que los concursos de belleza es solo una chica bonita y solamente que camina de un lado para el otro.
Claro. Y no es. Y no es realmente así. No es. Es una preparación física, una preparación mental, una preparación psicológica. Y creo que ese concurso Miss Mundo tiene digamos, una misión muy particular, ¿verdad? Sí. Ellos buscan mucho la inteligencia. Eso. ¿Verdad que sí? Lo dicen el propósito, ¿no? Ah, el propósito que de ellos, ajá. Uh-huh. Y entonces, eso es en ese concurso es súper importante tener una organización, estar haciendo algo con una organización y tener un propósito. ¿Por qué tú quieres ser una Miss? No solamente por tener una corona, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres motivar, incentivar, inspirar a las personas? ¿Qué quieres llevar, verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres llevar? ¿Y cuál es como tu misión a nivel no solamente de tu país, como dijiste tú, a nivel mundial? Mundial. ¿A quiénes vamos a cambiar? Y eso es importante. Y como estábamos contando, entonces para mí la experiencia de un concurso de belleza, realmente más que hacer amistades, para mí fue ver que todas esas chicas que se preparan, es una preparación que tienen de años. Ardua. De años. Porque hablaba con chicas y decían, no, este es mi quinto concurso. Y no ganaban. Sexto concurso y no ganaban. Pero así. Claro. Tienes que intentarlo, porque no es una cosa fácil. Y realmente no lo ahora, es. Ahora, espérate, vamos a hacer una pequeña énfasis aquí. Uh-huh. Ella escuchó de muchacha decir, este es mi quinto concurso y no he ganado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien va a un concurso y no gana? Hay muchas que se enojan, hay muchas que se caen, y ahí viene la cuestión del amor propio y lo que tú buscas realmente. Si no ganas, es porque no estabas lista, preparada. ¿Qué puedes decirme tú sobre de esa cuestión de la preparación? ¿Es importante o no? Súper, súper importante. Sí? No, es esencial. Tu preparación. ¿Verdad? Te abre puertas también. Sí, porque tienes que tener, yo digo, yo tuve la fortuna, y siempre lo dije, le digo a David, lo voy a decir, de haber encontrado un entrenador y una, más que nada, no solo entrenador, un amigo, una persona que me motivó, me incentivó y más que nada que mentalmente me hizo más fuerte. Que no tenía que tener las medidas esa perfectas para ser idea. Una ganadora y para ser una Miss. Porque claro. Una Miss no es por cómo se ve, una Miss es. ¿No? Claro, y que ganaras o no ganaras, uh-huh. ibas a ser siempre una triunfadora, porque todo lo que ganaste, todo el esfuerzo que hiciste, lograste lo que lograste al aprendizaje y todo eso, y lo querías hacer, lo hiciste, ¿cierto? A mí me llenó de orgullo. Uh-huh. De hecho, cuéntame más acerca de qué pasó en las actividades, en el concurso ese nacional, qué más pasó, hicieron preliminares, qué, sí. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, pues creo que era 5, no me acuerdo. Pero eran 5 días, había preliminares. El segundo día creo que llegamos, tuvimos una entrevista con el jurado. Uh-huh. Unas entrevistas donde claro. también, no son, creo que era 6 minutos de mí o 7 minutos, y te hacen varias preguntas. Wow, sí, como siempre. Varias preguntas uh-huh. de todos los temas, de uh-huh. diferentes temas, desde política, temas sociales, temas de tu estado, de tu uh-huh. país, etcétera, ¿no? Claro. Entonces tuve esa entrevista y al siguiente día tuve unas... Creo que eran fotos, más que nada actividades ahí. El tercer día fue donde tuvimos preliminares, ¿no? Y tuvimos que desfilar en traje de baño. No, traje de baño, perdón, eso es otra cosa. En traje de gala y también en ropa deportiva era más que nada. Claro, ropa deportiva, ok. Y el día final, ya pues la final era... se divide en diferentes cosas que había, tu presentación y un baile. Y después haces tu ropa deportiva... y final tu vestido, etcétera. Pero quiero decir algo, que durante todos esos días, esos 4 o 5 días, uh-huh. tuvimos prácticas para aprender ese baile. Ah, porque hay una coreografía, opening. Una coreografía, ves, ni sé el nombre, opening, claro. para hacer eso. Y uh-huh. prácticas también para cuando ganas, cuando recibes, al caminar, cada uno teníamos que estar en nuestros lugares. Ajá. Por estado, porque somos 50 participantes. Claro, ¿no? Claro, fíjate. Ok, mira esto, 50 participantes. Uh-huh. Ok, sigue diciéndome. Entonces, hacían el coreógrafo o la coreógrafa todos los... ¿Cuántas horas ensayaban? Teníamos como 4 a 5 horas, porque hay veces que íbamos a dormir a las 1 de la mañana, a 2 de la mañana, y teníamos que levantarnos a las 6. Y teníamos, y todas, digo, no solamente yo, todas teníamos que estar en tacones. Altos, todo el tiempo. Todo el día. Casi. ¿Y para ensayar también? Para ensayar también. No wow. todas, pero la mayoría, porque tú dices, tienes que ensayar con tacones. Porque ¿Es eso? Porque, eso. Uh-huh. Y aparte, porque uh-huh. durante tu presentación lo vas a hacer con tacones. Con tacones, puede entonces, que eso sea un motivo de falla. 100%. Claro. Entonces, todas las chicas estábamos con tacones. No wow. había ninguna que no tenía zapatos. Okay. No, todas con tacones, porque eso es... Y yo como veía, yo decía, yo voy a...
ver, voy a observar, porque era mi primera, y también a la misma vez recordaba los consejos de David, ¿no? Que tenía que estar como en punta, en pie, para los ensayos también, maquillada, con una ropa bien vestida, no diferente, pero en todo momento yo, yo estaba presentable. Yo cuando dice en punta, yo digo en punta en blanco, es lo que uno dice, una expresión en Venezuela que es como impecable de punta a punta, eso, o sea, de la cabeza a los pies, y que todo el mundo, ¿sabe por qué yo siempre le digo eso a las niñas? Porque conozco cómo son los sistemas de concursos a nivel nacional. Ellos tienen personas chaperonas y personas que andan alrededor y viendo el comportamiento de todas las muchachas. Y ven quiénes están impecables y quiénes no. Quiénes tienen la particularidad de cuidar su imagen. Ellos andan buscando una especie de role model, en como se dice, una modelo de vida, pues, ¿entiendes? Vamos a llamarlo así. Entonces, y creo que por esa razón es que yo digo, desde que entras, desde que sale afuera, ya sabes que no puedes relajar los hombros así ni nada por el estilo hasta que llegues a tu cuarto. Ahí los hombros no pueden estar relajados hasta que tú te acuestes. Que no hay sino puerta cerrada. Ahí donde tú puedes relajarte todo lo que tú quieras, pero afuera no. Prohibido. Mira esto. Pues sígueme contando entonces acerca de, y dime, cuéntame de la noche final. Para empezar, primeramente, durante todos esos ensayos, tú estabas ensayando, tú mirabas así, bueno, 49 muchachas. Y tú dijiste, bueno, ¿y qué? ¿Dónde estoy metida? ¿Qué es esto? ¿Cómo hay muchachas espectaculares? ¿Cómo viste la competencia? No, obvio que sí, vi que había chicas que eran súper altas, súper preparadas, pero a la misma vez yo, como te digo, yo siempre confiaba en mí, confiaba, tienes que confiar en ti. Mira, yo veía eso, a las chicas, pero no decía, oh, yo no me veo así, o me opacaba. No, para nada, yo creo que eso es la primera cosa que cuando uno va a un concurso tiene que entender, tú no te puedes comparar con nadie más, tú eres tu propia persona, tú tienes que amarte, tienes que quererte y creer en tus habilidades. Y yo decía, no, yo tengo otras características, no soy rubia, obvio, no, pero yo tengo mis características que a mí me hacen súper competitiva. Y yo creía que también que estaba, aunque era 3 meses de preparación, mi preparación para mí era buena, porque sentía que la gente me estaba observando, que me percibían. Yo sentía que las chicas me hablaban y me preguntaban si... Oh, ¿en qué otros concursos concursaste? Y cosas así. Porque pues te miraban con experiencia, ¿verdad? Tu caminata, te miraban haciéndolo bien y esa trae experiencia, van a decir. Sí, me pregunta, yo decía, ¿por qué piensan, no? Que, claro. Que yo he concursado más en otros concursos. En otros concursos, pero entonces, no. Pero yo siempre he confiado en mí, ¿no? Siempre, aunque estoy con nervios, Yo pongo. Claro, y eso es una de las cosas que yo enseño y entreno a las muchachas. Uh-huh. Fíjense eso. Esa seguridad que se le enseña a la muchacha, que cuando vaya y vea 50 mujeres, digo, yo soy única, yo soy una persona que puede llamar la atención, no importa, yo no voy a estar viendo a nadie, ni me compara. Eso es lo que debe una persona, no solamente mujer, hombre, quien sea, tiene que dejar de estar comparándose con otros y verse a sí mismo y saber que son únicos, ¿verdad? Y esa es la mejor mentalidad. Fíjate, yo voy a hacer este ejemplo. Hubo una muchacha que fue una Miss Venezuela, de verdad, de la Miss Venezuela, que Miss Venezuela en el 2008 ganó Miss Universo, ¿verdad? ¿Estefanía? No, la anterior a ella. ¿Dayana? Dayana, ¿verdad? Dayana Mendoza. No. Y resulta de que el año siguiente casi nunca hay posibilidad de que gane el mismo país porque nunca pasa. Back to back. Entonces pasó un récord Guinness que gana Estefanía. Exacto, y ¿sabes qué? Cuando se le hablaba a la muchacha, siempre se le preguntaban a ella, mira, tú sabes que siempre no hay posibilidades, ¿qué crees tú que va a salir? Ella dice, yo soy diferente, yo sé que yo, eso es lo que deben ir una mujer allá. ¿Y cuál fue el resultado? Que ganó Miss Universo, hizo un back to back. Entonces, lo que está diciendo Yesenia es algo tan esencial, que ella durante sus ensayos, ella miraba a todo el mundo, sí, vio, bellísima, qué sé yo, pero yo también traigo lo mío. Yo sé quién soy, yo sé que estoy preparada, yo sé que sé hablar, y a todas estas, este concurso es en inglés. Es inglés. No es en español, no. O sea que no es que ella está usando su idioma, porque ella es del país del Perú, sí. Pero ella vive aquí en Estados Unidos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y entonces ella, por supuesto, el idioma inglés viene siendo como tu primero, ¿verdad? Hablas más inglés que español, ¿no?
Ya, lo puedo decir, pues solo hablo en casa con mis padres. Contigo, en casa, ¿qué? Nada, y aquí ahora que está hablando español. Y te agradezco que lo hagas, porque realmente uno no debe perder esa esencia de nuestro idioma, ¿verdad? Yo por eso hago el programa también en español, aunque yo hablo inglés, ¿verdad? Pero me gusta hacer el programa en español porque es algo como que es parte de algo de lo nuestro, ¿no? Entonces, seguimos. La cuestión con ella es que a todo esto, esto es otro idioma, ¿verdad? Y ella está desenvolviéndose en un ambiente que quizás ella, fíjate, tiene, ella es latina, está en un concurso donde casi la mayoría de mujeres son blancas, ¿verdad? O diferentes razas como tal. Entonces estamos hablando de una variedad y un mosaico de mujeres de todo tipo. 100%. Sí, entonces fíjense. Entonces háblame de la noche final. Ahora sí quiero saber de la noche final. ¿Cómo estaban tus nervios? ¿Cómo que estabas? ¿Qué pensabas tú? Ay, Dios mío, ¿qué pensaba? No, porque él... Sí estaba... No te voy a mentir. Obvio que sí estaba nerviosa, ¿no? Recuerdo cuando estaba en mi cuarto, era como... Voy a presentarme ante... ¿Cuántas personas? Hubieron como más de 500 o 600... No recuerdo, pero estaba lleno el auditorio. Sí, un auditorio para el concurso nacional debe estar full. Más, creo, claro, que eran, sí. Y, no, había más, no recuerdo. Bueno, yo no creo que tenga importancia saber cuánta gente había. Estaba lleno ese estaba escenario. Lleno, súper lleno. Pero sí estaba un poco nerviosa porque yo decía... No, bueno, quiero hacerlo bien, pero estaba nerviosa... Pero eran unos nervios diferentes, eran unos nervios de ir ahí y dar mi mejor. Era, yo quería comerme esa experiencia, ¿no? Esa es una expresión que yo siempre dije, quería aprovecharle al máximo y realmente poner todo de mí y decir, no voy a hacer todo de mí y voy a sonreír y voy a dar mi 100%, y porque yo quería salir, al final de todo, quería estar feliz. Porque cuando tú das tu mejor, ganas o pierdes, quedas en cualquier lugar, tú estás feliz porque sabes que diste todo lo que tú pudiste. Claro. Y recuerdo cuando tuvimos el opening del baile. Y el baile, más o menos a mí no se me da tan bien. El baile, bueno, eso no ensayamos mucho, ¿verdad? No nos dio tiempo de ensayar baile. No, pero coreografía es otra cosa. Sí. Tienes que saber contar. Yo nunca he tomado clases de baile. He tomado zumba y esas cosas, pero no esa. No, no es igual. Que contaban uno, dos. Sí, todo el cuento, el conteo y todo eso. Los conteos, sí, es otra cosa, ¿no? Sí, otro mundo. No ensayamos eso, pero yo decía, quería estar en sintonía, y porque tuvimos solamente 3 días para aprendernos una coreografía larga, y eran diferentes coreografías, porque nos presentamos en diferentes momentos, y aparte de todo, nuestro show de nosotros fue grabado, y que está en Amazon. ¿No sabía? Sí, ni idea, pero me tienes que dar el enlace de eso. Ven, para yo también. Para... No se recuerda. No, está en Amazon. Sí, me dijo a lo mejor, pero no me acuerdo. Ahorita, no, sí. Mentira, ando con tantas cosas, ¿verdad? Grabando tantos videos. Está en Amazon. Entonces, como iba a ser grabado, y lo repetimos bastantes veces y no salía bien. Nadie sabe. Entonces era como, tenían que tenerlo perfecto, la grabación. Y nuestra grabación de nosotros tomó el show total, era como 7 horas. Porque como hasta las 1 de la mañana es cuando dijeron quién iba a ganar, porque había momentos que tenían que repetirlo, fue porque era grabado, como te dije. No repetían tanto las preguntas de las chicas al final, era más que nada si alguien más o menos se tropezaba, no estaban en sintonía con la cámara, etcétera. Pero cuando comenzó todo, tuvimos que desfilar en nuestro vestido. Entonces, después de desfilar, te llaman a las 25 personas, y cuando me llaman mi nombre para el top 25, es cuando yo digo, wow, cumplí mi meta. Eso era mi propósito. Top 25. Para mí, mi propósito era ser la mitad de las de 50 pasaste el top 25. Wow, eso fue para llamar la atención. Perfecto. ¿Qué pasó después? Después desfilamos en diré, en ropa de deportiva, y ahí pasan al el top. De ahí lo cortan al top 15. Entonces, en el top 15, bueno, paso ahí, y ahí yo dije, wow. Las 15 de 50, y tú fuiste llamada, o sea, Oregón entró al top 15. Eso, mira, Yesenia, es que para mí, es que ese es el alcance que yo quiero que las personas entiendan esto. Desde el punto de vista de una muchacha, por ejemplo el mío, de tu background, de donde tú vienes, una deportista, nunca haberse metido en concursos, solamente haciendo un esfuerzo, porque eso es lo que yo hago énfasis, hizo esfuerzos para lograr esa esencia que se necesita para llegar allá. Entonces, lo has logrado. Cuando yo digo, creo que estás lista, vamos a ver qué dicen los jueces en el concurso nacional. Y en el concurso nacional,
de 50 entrar al top 15 y creo que tu número fue número 12. Okay. Posición 12. 12. 13, no. Bueno, 12 o 13, no importa, es esto. Está en Wikipedia para los que quieren ir a verlo. Bueno, Wikipedia, bueno, eso está la información del concurso Miss America World, lo pueden buscar, ¿verdad? Ella estuvo allí y fíjense esto, que es lo que yo digo, llegar a este punto. Yo me regreso de cómo la vi a ella la primera vez, yo digo, si yo hubiera ido así, no creo que hubiera pasado. No hubiera ido preparada, mentalmente no hubiera ido, hubiera estado así como quien dice, como gusano en medio del gallinero, así dicen, así me van a comer todos, ¿verdad? Bueno, pero sí, porque poquito nada más, porque por no estar preparada una persona, esa es la sensación que tiene, que uy, me van a comer aquí entre los jueces y en todo el mundo. Pero ella no fue así, ella fue preparada y bien firme y segura de qué es lo que iba a hacer. Sí. Entonces eso marca una diferencia. Yo me sentí orgulloso de saber que tú habías llegado al top 50. Me llenaste de orgullo, de verdad que sí. Me llenaste de orgullo, sí, en serio, de verdad que sí. No. Me llenó de mucho orgullo porque ella hizo tanto esfuerzo. Yo vi el esfuerzo y es un ejemplo para mí también ver cómo ella mostró tanta fuerza para llegar. Y yo creo que yo, mira, tú eres como unstoppable. Dios mío, esa niña, lo que ella se propone, ella lo consigue. Ella tiene una fuerza, esta muchacha es tremenda. O sea que la ven hoy aquí, pero después, quién sabe, la vamos a ver en otros escenarios más grandes, entrevistada por grandes grandes televisoras y todo eso. Bueno, pero así uno nunca sabe, pues ella es determinada. Sí, sí. Muy determinada. Entonces, a ver, ahora cuéntame una cosa. Te cuento. Se terminó el concurso. Satisfacción completa, porque eso es para mí. ¿Cómo te sentiste tú? 100%. Después llamaron al top 10 para uh-huh. las preguntas. No me llamaron, obvio. Pero yo me sentí súper feliz porque yo dije, Dios mío, para mi primer concurso, porque uh-huh. yo vino y las otras chicas dije estaban mejor preparadas. Uh-huh. Su cuerpo estaba más trabajado, 100%, porque yo no tuve tanto, como te dije, poco el tiempo. Tres meses, uh-huh. ¿sí? Menos de tres meses. Y al comienzo intenté mi mejor, entonces yo estaba súper feliz, yo sonreí y estaba tan, cuando vi a mis papás y les dije, yo para mí era una felicidad, porque yo me había preparado bastante, sí, pero yo sabía que no estaba en el nivel de esas chicas, porque las chicas estaban mejor preparadas, porque tenían más experiencia. La experiencia, hace la diferencia. Y después mi pasarela de mí faltaba mejorar, estaba bien, obvio que estaba bien, porque hay chicas que yo sé, por decir, Catriona Gray, cuando contó su experiencia de cuánto tiempo ella practicó pasarela, era un año de pasarela, yo tuve 2 meses, y ella tuvo otros concursos antes de eso, entonces son como 4, 5, 6 años de experiencia, y es la experiencia y el trabajo y todo eso que te hace ganar, no es solamente en concursos de belleza, yo me he dado cuenta que tú no vas a lograr ganar en el primero, difícilmente, uh-huh. puede haber que hay chicas que lo hacen, pero es difícilmente. Y las chicas que lo hacen es porque van súper preparadas también de años, aunque no hayan concursado antes. Pero preparadas sí. Uh-huh. Preparadas sí. Al prepararte hace una diferencia muy grande. Uh-huh. Muy, 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 muy grande. Y es bien interesante, ¿no? De que esta cuestión de lo que dice Yesenia es bien interesante. Dice la experiencia que tienen ellas para llegar a ganar, ¿verdad? Es como cuando tú buscas un trabajo o el trabajo está buscando a alguien. Siempre buscan ese alguien con experiencia. 100%. ¿Verdad que sí? O sea, que eso a todo nivel es lo mismo. O sea, si tú tienes experiencia, tú vas a llamar la atención y quizás van a decir, oh, esto me gusta, este candidato. O en este caso de Mises, la candidata. ¡Ah! Es lo mismo. Sí, así sí. Que nadie se ponga a decir que los concursos de belleza, que tal, que siempre he escuchado controversias por allí. Pero bueno, para que vean que es un trabajo bastante arduo, difícil, y que es lo mismo. Hay que estar empeñado y hay que estar disciplinado, ¿verdad? 100%. Pero, oye, y a ti creo que no se te complicó mucho la disciplina, porque tú eras deportista, ¿verdad? No, la disciplina no. La verdad, yo soy una Ajá. persona que cuando me meto algo en la cabeza y digo, tengo que hacerlo, si es una dieta, una nutrición, si es ir al gimnasio, si es levantarme a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, dormir 2 horas, yo lo hago, 100%, yo no me pongo excusas para disciplina. Las metas que tengo. Es tan clave porque eso. Porque el consejo es que si tú tienes una meta, tienes que sacrificar muchas cosas. No, nunca vas a cumplir una meta tan grande o vas a poder lograr tus objetivos si no sacrificas. Y el uh-huh. sacrificio es realmente tú decir, ¿por qué quiero hacerlo?
cuál es mi propósito, y después decir, si no tengo que dormir, no duermo, porque realmente tengo que prepararme para llegar ahí, porque claro, sin preparación, sin sacrificio, sin dedicación, sin perseverancia, no lo vas a lograr. Claro. Bueno, pues, no voy a decir no, definitiva, pero hay personas que sí, tal vez lo logran, pero claro, es pero mucho muy más fácil, difícil, muy difícil, que alguien que no haya preparado, que se haya preparado, uh-huh, haya triunfado. No lo puedo creer. O sea, a menos que tenga influencia. Y otra cosa. O trampas. Que, o no sé, yo sí, esa cosa también han pasado. Sí, y algo que siempre las personas me han dicho es cómo estás motivada tú para hacerlo. Uh-huh. Pero yo siempre digo, a veces yo no tengo la motivación. No quiero que piensen que yo me levanto y digo, wow, yo estoy motivada para ir al gimnasio, estoy motivada para estudiar más, o para caminar 5 horas en tacones más, o estoy motivada. Estás cansada, para... tienes flojera, no, todo tienes, normal, ¿verdad? Pero ahí te recuerdas. Claro, viene la cuestión de que, wow, de que tú mismo te pones ahí. Darle prioridad a lo que debes hacer. Eso se llama disciplina, darle prioridad a lo que debes darle prioridad, uh-huh, y hacerlo porque tienes que hacerlo. Eso es algo importante, y creo que en el caso tuyo, uh-huh, tú venías de tener un background en deportes como tal. Sí, el podría, deporte era vaya, un atleta, también, ahí tú sabes, los deportes tienen disciplina, y esto también requiere disciplina, entonces ya no le costó mucho en esa parte. Y eso, uh-huh, no. Voy a agradecer a mi otro entrenador de atletismo también, que hice atletismo, corría, ¿no?, larga distancia desde que llegué a los Estados Unidos, desde los 14 años, wow, en toda la universidad, y entonces, uh-huh, y con ayuda del entrenador y todo, y del deporte, aprendí, uh-huh, que tienes que formar un hábito, de un hábito viene la disciplina, y con la disciplina tú logras las cosas, porque pones trabajo duro, pones tu esfuerzo, pones tu dedicación, y tienes perseverancia, ¿no? Y tantos ingredientes para lograr, claro, tus metas. Y sí, yo logré muchas metas. Corrí nacional, corrí, pude representar intercolegial, pude ir al estado, que son uno de los más grandes campeonatos, uh-huh, etcétera. Pero porque todo eso depende de ti. Wow. Todo depende de ti. De ti. Y no es fácil, ni estoy diciendo que es fácil para mí, que esta experiencia no fue nada fácil. Lloré bastante y me molesté y pasé momentos súper mal, pero y dormí poco porque estaba estudiando, estaba entrenando con David, estaba trabajando full time. Sí. Es todo. Aparte de todo eso, ella estaba haciendo lo que su deber del cuerpo, de la figura, de verse bien, que si la dieta, que si aquello. Entonces, muchas cosas. O sea que, vean, no es fácil. O sea, es un reto. Entonces, si tú vas a criticar a alguien porque se ve bonita, entonces primero pregúntale qué es lo que está pasando y qué sacrificios hace para ver si en vez de criticarla, ay, que se ve así. Dile, ¿qué sacrificio haces? ¿Qué dejas de tú disfrutar de la vida? Porque seguro que mientras otras están comiendo sus tacos y sus panes y sus dulces y sus donas, ella está comiendo su cosita ahí nada más de vegetal y comiendo, tú sabes bien, porque ella tiene una meta, porque se involucra, porque ella quiere involucrarse en cosas que puedan dar beneficios quizás para aprender ella misma y así ayudar a otros, que creo que es parte de la misión que creo que ella habla. Ahora bien, veme, mira esto. Entonces, yo en el video anterior yo dije, no sé, que ella está haciendo otras cosas, dije yo así, porque no había conversado contigo, pero dime, ¿cuáles son tus proyectos ahora? ¿En qué te quieres meter ahora? Wow. ¿Vas a seguir en los concursos? ¿Tienes que quieres hacer o vas a seguir corriendo como deportista? No, correr sí, como deportista, no vuelvo. No, sí, continúo, la verdad, continúo con los deportes, obvio, como un hobby, como, uh-huh, algo que me gusta. Claro. Déjame, es importante, importante, y quiero decir eso, buscar un deporte, una actividad física que tú hagas para tu salud, no tanto si quieres el cuerpo bonito, pero para tu salud, súper importante. Tenemos un cuerpo, una vida, y hay que mantenerlos sanos, 100%. Uh-huh. Entonces, en términos de mis planes, bueno, pues, como no muchos saben, pero yo estudio bioingeniería, estoy terminando mi maestría en ingeniería. Wow, para poner ahí. Aparte, es importante también. Eso es algo importante, es el plan para poder sobrevivir y hacer dinero. Uh-huh. Porque como artista, claro, se gana, mentira. Pero sí se gana, sí, dependiendo de cómo estés conectada, es la cosa. 100%. Mm, claro. Entonces, ahorita por el momento estoy haciendo grabo algunos videos con Caicero News, es un reportaje por Facebook, uh-huh, un reportaje con uno.
o es un reportero y un productor que está haciendo videos, entonces yo soy una de las reporteras y hago presentaciones que lo pueden ver en Facebook. Oh, perfecto. Ahí también me dices, me va a mandar el link y yo le voy a pegarlo allí el link. Y es en español y es claro. Noticias de la comunidad de Portland, noticias de deportes, de diferentes cosas. También estamos intentando llevar noticias reales y noticias de nuestra comunidad, no tanto de lo que está pasando en el extranjero, etcétera, claro, pero más que nada, ¿qué están haciendo nuestros latinos, nuestras personas aquí, que están motivando, empoderando personas, que están cambiando vidas? Y hay muchas personas. Cambiar vidas, eso es lo que hay que hacer. La verdad, lo que quiero hacer es estar en el mundo de la comunicación. Siempre me ha gustado y quiero mejorar, porque eso es mi propósito de vida, siempre estar creciendo y mejorando, ¿no? Claro. Y me gustaría algún día, ¿no?, estar en la televisión, estar presentando un programa, sería mi una meta. Y los concursos de belleza a veces sirven de plataforma para involucrarse en este tipo de cosas, ¿no es así? Sí, siempre. Claro, porque eso es lo que es la idea, buscar a las personas que estén mejores preparadas para después ellas darles oportunidad a los sueños que ellas quieren realizar. En este caso, en el caso de ellas, quiere ser una reportera, ¿por qué no? Pero tiene que primero pasar por todos los entrenamientos, ¿verdad? Tienen que pasar por oratoria, preparación de cosas de cómo hacer escenas de que estás haciendo entrevistas o haciendo un reportaje sobre cosas o lo que sea. Y creo que es importantísimo que una persona que hace reportaje tenga que sepa actuación. Sí, son técnicas que eso, bueno, no es ahorita el tema, pero tienes que aprender muchas técnicas para poder llegar al punto de dominarse y saber cómo puedes envolverse espontáneamente ante un hecho y ante circunstancias, inclusive en circunstancias de peligro y todo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿tienes pensado participar en algún concurso? ¿Tienes algo así en tu mente? Dime, ¿necesitas que te entrene más o qué? Sí, me voy a entrenar. Me voy a seguir entrenando, todavía no puedo decirlo, voy a decir ese concurso. Hay un concurso que sí, estoy ahí, apliqué y estoy en el proceso. Estás en el proceso. Y no lo vamos a decir. Claro. Quiero mantenerlo hasta que se dé. Hasta que se dé. Es muy importante. Que acontece. Claro. Si acontece, voy a venir aquí a contarlo. Ah, buenísimo, claro. Y vamos a hablar del asunto. Y también, bueno, entonces, Sí, me va a entrenar. Pero entonces vamos a estar trabajando con ella, con el proyecto este, ¿verdad? Que es completamente interesante, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que sí va a requerir de muchas cosas, entre no solamente eso, sino las clases de actuación, también como danza, también contemporánea, danza inclusive, expresión corporal y mover los brazos, y aquella cosa que, bueno, yo porque como yo fui bailarín y te conozco todas esas técnicas, hice todo, ya ves, por eso yo hago esto. Entonces, pero mira, me ha encantado mucho conversar contigo, de verdad, como te dije, ha sido una persona que me ha llenado de mucho orgullo. Ella es una persona que está aquí, vive aquí en el estado de Oregon y muy metida en ayudar a la comunidad y una persona muy metida en cosas de lo que ella le gusta hacer. Y como pueden ver, tiene sus metas, tiene su trayectoria de cosas que ha hecho y sigues cambiando y ha sido variando entre las cosas que ha hecho y sigue en camino a seguir haciendo más y seguir en éxito. Porque ya sabes, ya tú sabes y ella se dio cuenta que estar preparado era la clave de tener éxito. Y no solamente eso, sino que también estar segura de sí misma, de que donde ella llega, ella es única. Sí. Me gustaría solamente dar un consejo para todas las personas. Vamos a terminar ahora escuchando el consejo. Yo con mis ella. Consejos, pero claro. ¿Algo que puedas decirle a la gente? ¿Qué consejo le daría a toda la gente? Porque toda la gente está hablando de no solamente mujeres, jóvenes, mujeres mayores, hombres. Todo el mundo de alguna manera tiene que experimentar y saber. Quizás le falta un pequeño detalle que quizás lo puede escuchar con tu consejo. Perfecto. Adelante. Gracias. No, hay todos. Ahora que me dijiste que pensara, lo primero que me gustaría decir es que no te defines por una cosa. Con eso quiero decir, con una carrera, con una profesión, con un hobby, con algo así. Yo antes pensaba que tenías que escoger una carrera y continuar con eso. No, haga lo que tú quieres y no tienes que dejar de hacer la otra cosa por hacer eso. Entonces, no te defines, sea una persona multifacética, aprende de todo, pero hágalo bien. Y mi segundo consejo sería que nada en la vida es fácil. No es tanto un consejo, pero es algo que tienes que decirte tú misma, que nada en la vida es fácil. Y que todo requiere de
disciplina, de sacrificio y de trabajo duro. Y la verdad son los ingredientes para lograr tus sueños, porque no es fácil. Y todos tenemos obstáculos en nuestras vidas, cosas que estamos pasando con esta pandemia, con las cosas que está aconteciendo políticamente. No es fácil. Claro. Pero realmente, like, nada en la vida es fácil. Y yo siempre me digo eso. Si yo quiero algo, tengo que lograrlo. No va a ser fácil. Mi camino de mí o de ti no va a ser el mismo del camino de la otra persona. Claro. Hay personas que pueden ir recto, tú tal vez vas en curvas, tú tal vez te das una voltita, pero vas a llegar ahí. Entonces, claro, cada persona tiene su tiempo, su camino, y no te compares con los demás. Tú vaya a tu tiempo, vaya a tu paso y logra tus objetivos. Muy bien, me parece que el mejor consejo no pueden haber tenido de una persona que ha tenido la experiencia y la ha vivido en carne propia. Así que aquí dejamos este video por el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿verdad? Oh, me da mucho gusto, gracias, ¿verdad? De que hayas estado aquí. Gracias por venir y por compartir, porque lo más importante es compartir con ustedes, con todos ustedes, sobre este tipo de experiencia que les sirve a ustedes de alguna manera, sea como un granito de arena para que ustedes aprendan y sientan y hagan y den el paso de lo que quieren hacer. Así es que aquí Yesenia Avellaneda es una persona de triunfo, una persona emprendedora, y con ella dejamos el video el día de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias hasta a todos, luego. Hasta luego. Ah. No se olviden a seguir a David y compartir este video. No se olviden, por sígueme favor. Por favor, para más de Yesenia, el proyecto que tiene el futuro. Chao, nos vemos. Hasta luego.